En la biblioteca de la Universidad Surcolombiana se realizó un conversatorio para presentar la nueva actualización del modelo económico cubano. Nuria Barbosa, reconocida periodista del periódico cubano Granma, desarrolló esta actividad académica. Nosotros creemos que en este momento que transita el país es importante traer estas experiencias que nos cuenten también en qué afecta o en qué de una u otra manera aporta el nuevo modelo cubano o las nuevas transformaciones que se están dando en la isla, porque tengamos en cuenta que la isla es una de las garantes del proceso de paz y es una de las naciones que le abrió la puerta al diálogo con las FARC. Es importante porque obviamente como estudiantes tenemos que estar actualizados de lo que está pasando en el mundo político a nivel internacional o cómo son los modelos económicos de los países. Pues nos estamos pensando la organización política, nos estamos pensando la organización de nuestros procesos sociales y culturales, y es ahí donde tenemos que motivar a los estudiantes para que participen de estos espacios. En todos estos escenarios hemos debatido y hemos hablado acerca de la historia y de la actualidad cubana, pero lo que más importante que ha ocurrido es la reflexión colectiva de cómo llevar procesos de cambio en nuestras sociedades. De acá del continente están permeados por un capitalismo voraz que las está destruyendo totalmente. Y el ejemplo de Cuba sirve como una forma de decir hay otro modelo para vivir.